Bien, bien, ahora hicimos 10, 20 minutos de fútbol, dos tiempos de 10 y ajustando algunas cosas, ¿no?, para el día jueves. Tras los malos panamericanos, ¿qué es lo que se viene ahora para la selección? Estos amistosos con Colombia, ¿qué tanto están preparándose este encuentro? Con toda la seriedad del mundo, ¿no? Vamos a ver cómo estamos. Estos amistosos con equipos, con países, perdón, que son de un buen nivel, siempre nos suma, ¿no?, a cada uno, ¿no?, para ver en qué nivel estamos, qué cosas tenemos que mejorar, ¿no?, y ajustar las cosas, que ya que ahora el fútbol se define por detalle. Eres de los pocos con experiencia, Jordan. ¿Te pide algo especial, Ñol? ¿Conversa contigo mucho, por ejemplo? Por ahora no, pero cuando hemos conversado, el profe siempre me daba buenos consejos, siempre me pide que dé más, que puedo dar más y que aproveche siempre mi remate, ¿no? Ahora, en el fútbol hay revanchas. ¿Cuánto ha marcado en ti el pasado de los Panamericanos? Mucho, mucho. Creo que me ha marcado mucho para toda mi vida como experiencia, ¿no? Y yo creo que el fútbol siempre te da revanchas, y así que hay que tomarla de la mejor manera. Yo lo agradezco a los pocos jugadores de San Martín que han mantenido su nivel después de los Panamericanos, con respecto a lo que fueron convocados de tu equipo. ¿Cómo ves este llamado? Bien, me siento muy feliz, ¿no? Siempre es bueno estar acá. El ambiente es muy bonito. Todos quieren representar a su selección. Y con mis compañeros me llevo de la mejor manera porque los conozco desde hace mucho tiempo, porque hemos formado parte de alguna selección menor, ¿no? ¿Cómo se vive este momento en tu actual equipo, que están, bueno, peleando en la zona del descenso? ¿Qué tan fuerte es la competencia ahora? Sí, sí, estamos peleando la baja. Es muy lamentable, pero creo que vamos a salir de esto. El equipo está más unido que nunca, por ahí que no voy a poder jugar porque el domingo tenemos partido con Colombia, así que de afuera yo siempre voy a estar alentando a mi equipo. ¿Pero estando en la selección te saca del momento de tu equipo, la San Martín, o no? La verdad que... ¿Tu entorno? No, yo siempre estoy pendiente de mis compañeros, de mi equipo, siempre estoy preguntando a ver cómo está, a ver cómo él se está yendo, y yo creo que el día domingo también voy a hacer igual, ¿no? Voy a darle el aliento ahí por una llamada, algún mensaje en el grupo para que les vaya muy bien. Por tu llamado, ¿qué te dicen tus compañeros? ¿Qué te han dicho tus compañeros sobre tu llamado? Me han felicitado el día que salió la convocatoria, me felicitaron el profe Bustos también. La verdad que son realmente compañeros porque siempre quieren el bien de cada uno, ¿no? Nuevamente llamado a la selección sub-23, ¿cuál es el objetivo en estos dos amistosos frente a Colombia? Yo creo que estos amistosos nos van a servir bastante para corregir los errores que pasaron los panamericanos, ver qué cosas tenemos que mejorar, ajustar. Yo creo que ya pasó eso de los panamericanos y tenemos que pensar, no voltear la página. Esto, así es el fútbol, ¿no? A todos los futbolistas les pasa eso, ¿no? Así que hay que seguir nomás. En lo particular, se anhela llegar a los preolímpicos, la lista de preolímpicos para ir a Tokio 2020, ¿cierto? Sí, sí, sí. De todas maneras, uno siempre anhela, ¿no? Está en la última lista. Yo estoy tranquilo, estoy con el perfil bajo porque yo no sé si voy a llegar, pero yo quisiera llegar y estoy entrenando duro para poder estar en esa lista, ¿no?